Tema porque nos está llamando una unidad móvil con Sebastián Ávila. ¿Qué pasa con un incendio que se produce? ¿Dónde? En los edificios del Palacio de Tribunales de Justicia. Sebastián, adelante. Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos hemos trasladado hasta el sector de calle Bandera, casi al llegar a la esquina de Compañía. Acá es donde se ha levantado entonces esta emergencia, a propósito de lo que nos ha señalado el Cuerpo de Bomberos de Santiago, que ha despachado 5 carros particularmente hasta ese punto para poder combatir este incendio que se ha generado al interior del Palacio de Tribunales. Esto, recordemos, acá en la calle Compañía. Se trataría técnicamente, según los antecedentes preliminares, de una emergencia de fuego en lugar que tiene contenido patrimonial. Acá lo que nos han señalado, mientras continúa el trabajo de los bomberos, es que se habría producido, presuntamente por una falla eléctrica al interior de uno de los salones que se ubican en el primer piso de este Palacio de Tribunales. Hasta el momento, y para traer tranquilidad, esta es una emergencia que se encuentra controlada, bomberos ciertamente que se encuentra en el trabajo de poder extinguir de manera total este incendio para ya posteriormente proceder al trabajo por parte del Departamento de Investigaciones para poder establecer cuál es la causa que ha generado entonces estas llamas, que obviamente generaron una emergencia, una alerta, teniendo en cuenta lo central de este palacio y la importancia ciertamente que tiene para todos estos procesos judiciales que se generan en su interior. Un trabajo de bomberos que claramente ha significado un corte de tránsito, particularmente en lo que tiene que ver con la manzana que en la que está precisamente emplazado este Palacio de Tribunales, pero particularmente en la calle Compañía, entre Morandé y Bandera. Ahí es donde se ha entonces centrado el trabajo de bomberos, que ya ha logrado controlar esta emergencia y ya a la espera entonces de poder tener algún tipo de declaración por parte de bomberos, que nos señalan ya sería en breve, pero al momento una emergencia que ya se encuentra controlada, con un incendio que estaría cercano ya a ser extinguido. Apenas tengamos más detalles al respecto, le vamos a estar comentando como siempre. Nos alegramos de la rápida acción bomberil, porque las imágenes que veíamos que fueron difundidas a través de las redes sociales, daban cuenta en un instante claramente de fuego muy activo allí en de las salas del Palacio de Tribunales de Justicia, aquí en el centro de la capital. Gracias, Sebastián. Con esa información comenzamos a cerrar esta media hora informativa. Le agradecemos, como siempre, que estén con nosotros y que siempre actualicen las informaciones entre 13 en vivo. Y nosotros, junto a Soledad Oneto, nos volvemos a encontrar a través de la televisión abierta, también nuestra señal 1 de Canal 13 en la edición central, en un ratito más, a las 20:45. Nos vemos.